Les traigo un unboxing de este computador. Es un Asus VivoBook de 14 pulgadas. Es muy parecido al que ya les había mostrado en otro video, que por aquí les voy a dejar el link para que vayan y lo vean si no lo han visto. En este la diferencia principal va a ser el procesador. Es un procesador Ryzen 5 de 4500, mientras que el anterior que les mostré es un Ryzen 5 3500. Este tiene un poquito más de tecnología y de avance. Del resto es igual, es de 516 GB de almacenamiento en disco sólido, tiene 8 GB de RAM y tiene también sensor de huella. También le cambia un poco el color y pues aquí les voy a ir mostrando. Como ven, lo compré también en Éxito. Los tres computadores que les he mostrado ha sido en Éxito. Y bueno, vamos a ir abriendo por aquí la cajita. Viene así, como lo están viendo, así tal cual llegó. No viene con ninguna otra protección. Supongo que ellos pagan su envío bastante delicado, porque ambas cajas me llegaron muy bien. No tienen golpes, no tienen rayones. Esta aquí es la única parte, aquí es la única parte en donde tiene como si estuviera pelando. Del resto está totalmente sellado. Vamos a ir abriendo aquí. Aquí vamos sacándolo. Como les digo, viene bastante protegido. En este sentido, este plástico es bastante difícil de romperlo así. No es muy. Y esto es todo el embalaje que trae. Entonces aquí vamos a encontrar un sello de seguridad del Asus. La cajita, mucha información. Y vamos a abrir aquí. Listo. Simplemente rompiendo esto, ya automáticamente se abre la caja. La abrimos así. Y aquí vamos a encontrar el computador. De este lado vamos a encontrar el cargador. Uy, el cargador no está aquí. ¿Qué pasó? Ah, acá está. Ya me asusté, ya estaba pensando que me iba a tocar llamar a reclamar. Aquí tenemos el cargador, es totalmente igual al anterior. Aquí tenemos esto no vino en mi computador, no sé qué, ahora lo vemos bien. Y manuales del computador. Esto trae un código aquí, supongo que se puede escanear. Vamos a abrirlo, que es unos stickers. Trae unos stickers, supongo que es para ponerlos en el computador. Están como llamativos. Sí, tiene varios stickers. Supongo que son para poner en el computador. Esto no, en aquel no lo traía. Y sí, traen códigos de barra como para escanearlos y cosas así. Bueno, están súper bien esto aquí. Vamos a guardarlos nuevamente. Y vamos a mostrarles el computador. Como les dije, es totalmente el mismo tamaño, igual al anterior que les mostré. Y es en color gris. Un color gris, gris tirando a negro. Está muy bonito el color. No sé allá si ustedes de todas formas lo alcanzan a ver. Tiene aquí la marca de Asus VivoBook.
Tiene un bisel aquí también. Este es la parte de atrás. Es así. Y lo vamos a abrir. Vamos a abrirlo aquí. Y mírenlo. Este es el computador. Asus VivoBook. No tiene el bisel tan pronunciado como aquel. Me parece que aquel lo tiene un poquito más pronunciado. De este lado tenemos dos puertos USB, tenemos la ranura micro SD y de este lado tenemos el HDMI, el puerto de carga, tenemos otra USB y tenemos un cuarto puerto USB, pero este es tipo C. Y aquí tenemos el jack de auriculares. Aquí tenemos la información del procesador, mírenlo. Ryzen 5 de la serie 4000, que es la última serie hasta donde tengo entendido, no sé, puedo estar equivocado. Acá también tenemos otro sello, este no lo traía tampoco el otro computador, que dice que tiene un 73% de más velocidad, creo que es en la CPU, y también tienen unos códigos ahí para escanear. Acá arribita tenemos la cámara. Voy a echar un poquito para atrás. Aquí podemos ver la cámara. Y miren que también tiene pocos bordes. Es un computador bastante compacto, tiene pocos bordes y está súper, súper bonito este computador. Miren, acá también tiene esta tecla que es totalmente, no es totalmente negra. Y el material, o sea, se siente súper bien, súper chévere. Esto al tacto, el contacto que tiene es súper, súper chévere.